Además, Miranda, reconocido empresario de Barranca Bermeja, ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias su queja por la facturación millonaria que le acaba de llegar. Son más de 200 millones de pesos. Me llegó una factura aquí a mi casa por 276.076.805 pesos de energía. Estamos realmente sorprendidos porque ¿cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esa? Nosotros somos simplemente una familia que convivimos solo tres personas aquí. Lo extraño de este caso es que el usuario tiene paneles solares en su vivienda. Pareciera que la electrificadora quisiera castigar a todo aquel que instala paneles solares que a nivel mundial se están imponiendo porque ayudan a proteger el medio ambiente y fuera de eso ayudan a las familias a que con una inversión importante también se ahorren en los costos de la energía y que es una de las metas que tiene no solamente el gobierno actual sino que han tenido todos los gobiernos que han legislado en favor de este método de producir energía eléctrica. Ante esta situación, el comerciante barranqueño ha decidido, mediante derecho de petición, exigirle una respuesta a la electrificadora de Santander. Apenas llegó la factura hace 8 días, presentamos un derecho de petición a la electrificadora pidiéndole claridad sobre lo que nos están cobrando en dicha factura. Esperamos que prontamente la respondan y nos den todas las explicaciones del caso que nos merecemos. Miranda, quien ha sido miembro directivo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, espera ahora una respuesta de la electrificadora de Santander, como también la espera esta redacción que ya hizo conocer el caso y pidió la contraparte correspondiente.